Hola mis queridos amantes de las plantas, bienvenidos se encuentran en Clodis Garden. Espero que ustedes estén muy pero muy bien y que el Señor los esté bendeciendo grandemente. Ahora les voy a enseñar qué vamos a hacer para poder curar la tierra vieja de nuestras macetas. Muchas veces se nos mueren nuestras plantitas no por el riego que nosotros les estamos dando, sino que a veces porque el sustrato no es el adecuado, no le estamos poniendo suficientes fertilizantes o nosotros en la maceta no tiene suficientemente drenaje y por eso nuestras plantitas las perdemos. Pero podemos curar esta tierra porque cuando una plantita se ha muerto en esta maceta, no utilicen esta tierra en otra planta, sino que hay que hacerle un proceso. Me preguntaban que si qué hacer cuando a veces tienen muchos animalitos la tierra y no se los pueden quitar. Les voy a explicar este video muy paso a paso de cómo hacerlo. Anteriormente yo les enseñé cómo curar tierra vieja de macetas, pero esta era de una forma más sencilla si no tenían animalitos. Pero en este caso, como hay animales, entonces vamos a hacer que esta tierra ya esté fértil, libre de insectos, libre de plagas y la podamos reutilizar nuevamente. De esa forma ustedes no gastan dinero en comprar nueva tierra, sino que utilizan la que ya tienen en sus macetas, ya una tierra vieja. Lo primero que vamos a hacer es sacar la tierra. La vamos a poner en un recipiente para poderla procesar. Esta tierra la vamos a separar. Si se fijan, deben de fijarse que no tenga caracoles, porque muchas veces cuando las tierras están así húmedas, esto sirve como casa para caracoles. Hay que deshacer toda la tierra para que esté más suave y la podamos procesar más fácilmente, porque a veces se quedan los pedazos y no agarran todo lo que nosotros le vamos a poner y ahí se puede quedar encerrado o escondido algún animalito. Ahora que ya tenemos lista y ya la tenemos más suelta, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Les voy a dejar el link del insecticida, de este insecticida casero que es muy efectivo. Este es a base de ajos y de cáscara de cítrico. Ahí les voy a dejar el video, si no lo han visto, ahí podrán ir a ver cómo hacer el procedimiento. Esto lo acabamos de sacar de agua que está súper caliente. Entonces esta agua caliente vamos a ponérsela a nuestra tierra, porque si se fijan aquí andan los animalitos y se que dañan lo que es nuestras plantas, y eso es lo que no queremos que ahí estén. Esta agua está súper caliente, se la vamos a poner así caliente y se la vamos a esparcir en toda la tierra. Dependiendo de la cantidad que tengan ustedes de tierra, así es la cantidad que ustedes le van a poner. En este caso yo le estoy poniendo 2 tazas de este insecticida, que es perfecto para eliminar todos los que son hongos y todos aquellos animalitos que se pueden encontrar en la tierra. Como no sabemos qué tipo es, entonces de esta forma es como lo estamos tratando. Ahora que ya le puse lo que es este insecticida, la tierra se siente caliente, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Esto le voy a poner un plástico para que haga más función, una función más efectiva. Le estoy poniendo este plástico y lo voy a dejar 3 días en el sol. Aquí lo voy a dejar por 3 días para que se eliminen todos estos animalitos. Ya pasaron 3 días, lo vamos a destapar. Y también un dato muy importante, todas estas raíces de plantas anteriores, estas hay que quitárselas porque muchas veces las enfermedades se encuentran aquí en las raíces, así que esto
se lo debemos de quitar para que nuestra tierra ya esté libre de hongos y de aquellos animalitos. Si se fijan, ya la tierra ya no tiene ningún animal, ya todos se murieron, pero esta tierra ahorita ya no tiene nutrientes que le van a hacer muy bien a la planta. Así que, ¿cómo preparar la tierra para volverla a utilizar? Porque lo que acabamos de hacer es eliminar todos aquellos animales que pueden dañarla. Ahora que ya la tierra ya está curada, vamos a fertilizar para que esta tenga vitaminas, nutrientes que le van a hacer muy bien a las plantitas. Para esta cantidad de tierra, que era una maceta mediana, vamos a utilizar este ingrediente que es las borras de café. Esto es café reutilizado, este es el café de la cafetera. Para la tierra lo que vamos a hacer es utilizar esto, las borras de café. Esto lo que hace es ayudar a que la tierra se vuelva suelta, que no se haga dura ni rígida, porque muchas veces se pone bien dura y ustedes ven que su plantita se les muere rápido porque no le llegue el agua a las raíces, sino que se va. Entonces esto lo vamos a ponérselo a la tierra y lo vamos a revolver. El café le da nitrógeno, calcio, fósforo, potasio a la tierra y también sirve como repelente para caracoles y babosas, porque en los lugares donde es muy húmedo, en los climas tropicales sobre todo, que ahí llueve mucho, lo que pasa es que en el invierno ustedes ven que sus plantitas se mueren. Muchas veces piensan que es por exceso de agua, pero los caracoles son los que se comen directamente las raíces de las plantitas. Así que le hemos puesto lo que es una taza, equivalente a una taza de café. Tengo este otro ingrediente que le da muchas vitaminas y también muchísima floración a sus plantitas. En este caso son cáscaras de verduras. Aquí hay cáscaras de zanahoria, de camote o de patata, como algunas personas le llaman. Hay cáscaras de papas, de camote, de chayotes o güisquil. Aquí hay de diversos tipos de verduras, cáscaras de verduras que ustedes pueden utilizar en su sustrato. Esto, si se fijan, yo puse a secar lo que son mis cáscaras y esto solamente se presiona y ya se hace polvito. Si se fijan, si está bien seco, ya se hace polvito. En este caso le vamos a poner 3 tazas de cáscaras. Los hacemos así para que se puedan disolver más fácilmente. Si ustedes tienen una licuadora y se les hace más fácil en la licuadora, lo pueden hacer ahí. Yo lo hago así con la mano. Se siente como más natural y así se va viendo cómo va quedando lo que es ya la tierra lista. Si se fijan, aquí ya tiene todas las cascaritas. Lo revolvemos desde el fondo. Y de esa manera nosotros ya tenemos lista nuestra tierra. Una tierra que estaba vieja, ahora ya es una tierra fértil, que si se lo ponen a sus plantitas ornamentales les va a dar muchas flores, y si se lo ponen a su huerto les van a dar muchos frutos. En esta maceta, si se fijan, es la que donde yo saqué la tierra. Esta vamos a reutilizarla, pues la maceta está buena aún, tiene suficientemente drenaje, así que la planta se había muerto por plagas. Vamos a ponerle la tierra, que ya la tierra ya lleva vitaminas, minerales, que van a hacer que mi plantita ahora sí esté súper bella y me dé muchas florcitas. Y quiero saludar muy especialmente a aquellas personas que siempre están pendientes de mis videos. Como quiero saludar muy especialmente a Norma González hasta Santa Ana, California, Luz Pasapera Calle hasta Perú, Miriam Arguello hasta Argentina y Rebeca hasta México. Si quieren que los salude en mi próximo video, déjenme sus comentarios que yo los leo y los respondo. En esta macetita voy a sembrar esta hermosa planta. A mí me encantan las pentas. Es una penta de color rojo, una planta que da flores
todo el año. Yo la agarré en especial, solamente me costó 25 centavos y por eso es que ven que la plantita viene con tantas hojitas secas. Lo que pasa cuando ponen sus plantitas así en especial no es que la planta ya se terminó su proceso de floración y se muere, no. Simplemente que como en los viveros llegan nuevas plantitas, ellos necesitan sacarlos. Cuando ustedes compren una plantita así, todas estas hojas hay que removérselas porque la planta está tratando de alimentar y tratando de sobrevivir estas hojitas. Así que lo primero que hacemos es limpiarla para que nuestra macetita ya con tierra nueva, tierra fértil, le dé otro toque y otra vida a esta plantita. Que si se fijan, esta macetita tan chiquitita que la verdad que no sé ni cómo sobrevive, está muy pequeña, así que necesita una maceta más grande para poder sobrevivir. Aquí le quitamos también las flores secas. Todo esto debe de ser removido, deben de dejar limpia su plantita para que después eche nuevos retoños. Recuerden que si ustedes limpian sus plantitas, la planta se los va a agradecer muchísimo, dándoles mayor floración. Aquí ya está lista la planta, solo me le quedan estas hojitas de aquí abajo. Si se fijan, ya quedó limpia, ya se ve bonita y ya le van a salir nuevas florcitas. Miren aquí, viene para salirles nuevas florcitas. Y si se fijan también la plantita, el poquito de tierra que le han puesto, así que esta ya necesita una nueva maceta para que desarrolle más las raíces y pueda crecer muy pero muy bien. Aquí trae nuevas ramitas y estas van a quedar muy bonitas en esta maceta. Vamos a hacer un orificio en el centro. Es muy importante ponerlas en el centro porque así puede crecer hacia los lados. Para sacarla, nunca la vayan a alar de aquí porque la pueden reventar. Lo que se hace es solamente presionar suavemente. La presionan suave y nunca dejen la planta así de metida, porque si ustedes le ponen tierra aquí que tope a estos al tallo, lo que hacen es como ahogar la plantita. Así que tienen que irle calculando que su planta les quede al nivel que la planta viene, y de así, de esa forma va a ir agarrando suavemente y distribuyendo todas sus raíces por toda la maceta. Y les recuerdo que si son nuevos viendo mis videos, se suscriban al canal, es totalmente gratis. Y es muy importante que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Aquí está lista ya una tierra fértil para una hermosa planta. Y recuerden que Clodis Garden hace videos con amor para que su jardín cada día esté mejor. Ahora también ya me pueden seguir por mis redes sociales, donde también les enseño mucha información sobre plantas. Los espero en un próximo video. Bendiciones y no se olviden dejarme un me gusta al video.